Hola amigos, nuevamente bienvenidos al canal. ¿Se acuerdan de esta hermosura? Pues hoy le vamos a poner su motor. Vamos a hacerle un motorcillo ahí con algunas piezas que encontramos en las chácharas. Pues vamos a ver qué nos queda, ¿no? Para empezar vamos a ocupar este motorcito de esta pieza que encontramos. Pues es un motor muy muy bonito, me gustó mucho cómo queda por fuera, de doble garganta. Entonces vamos a ver cómo se ve montado ya en nuestro poderoso Firebird. Pues bueno, para empezar vamos a hacerle su banda. Como pueden ver ahí trae la banda, pero pues la trae solamente cromada, ¿no? Entonces vamos a hacer una banda negra, que es como la que ocupa para que sea más bonito, para que sea más chula esta pieza. Para esto vamos a ocupar un pedazo de cinta de aislar. Entonces vamos a cortar un pedacito de la cinta, nos quede delgadito para que parezca la banda. Entonces vamos a cortar un pedacito con cuidado, vamos a ver qué tal. Ahí ya va quedando la cinta de aislar, un pedacito pequeño. Y pues vamos a ponerla en la parte donde va la banda de distribución. Entonces vamos a ponerla por ahí. Ahí está, vamos a pegarla con mucho cuidado para que se vea pues bien, se vea como que es parte de la pieza, ¿no? Que no se vea como que es otra cosa, para hacerlo más realista. Entonces, bueno, como pueden ver, se ve bonita. Vamos a terminar de colocarla con un palillo. Vamos a conectarla con mucho cuidado de no pasarnos a la parte de abajo. La ventaja que tenemos con la cinta es que la podemos quitar y poner, ¿no? No muchas veces porque ya pierde adherencia. Pero bueno, vamos a quitar lo que es el sobrante con unas tijeras de precisión, con mucho cuidado. Vamos a proceder a pegarla. Bueno, pues ahí casi va quedando, va quedando, va quedando. Vamos a pegarla perfectamente bien para que no se nos despegue, amigos. Vamos a acomodarla con mucho cuidado. Vamos a detallar. Esto es de paciencia, amigos. Recuerden que el gusto no es de mucha paciencia. Pues para que vaya quedando bonito. Vamos a colocarla. Ahí va quedando, ahí va quedando. Se ve bien, me gusta cómo se ve. Esta cinta de aislar hace que parezca exactamente una banda de distribución. Como pueden ver, se ve muy padre, se ve muy bonita. Se ve padre. Bueno, vamos a terminar de detallarla con mucho cuidado y con el palito. También de no romperla ni estirarla. Para que aguante, para que se vea bien. Pero bueno, pues ahí va quedando. Yo creo que ya se ve muy bien. Vamos a seguirla pegando un poquito más. Y bueno, para evitar que se vaya a despegar más adelante, vamos a ponerle dos gotitas de cola loca. Bueno, un poquito de cola loca en cada esquina. Es decir, vamos a ponerle con un palillito, como pueden ver, lo voy sosteniendo para ponerle la cola loca. Y pues con esto vamos a evitar que se vaya despegando más adelante. Entonces vamos a ponerle poquito, por favor, amigos. No hay que ponerle mucho porque se puede manchar. Entonces muy poquito y solo en la parte de abajo. Para esto, como pueden ver, yo tiré una gotita de cola loca en mi recipiente y de ahí lo voy repartiendo con el palillo. Y pues bueno, va quedando pegado, ¿no? Se ve muy padre, se ve muy real. Entonces pues ya no tuvimos que pintarlo, sino aparte de que ya no tuvimos que pintarlo, pues se ve muy bonito porque también es plástico, es cinta aislar plástica y se ve muy padre. Sí, parece como que es pues una banda de distribución. Bueno, para continuar vamos a ponerle las llantas porque vamos a hacerle su cableado eléctrico. Entonces yo le puse unas llantas de goma, las puse primero y pues bueno, se las voy a dejar así porque voy a poner cable arriba. Entonces para evitar que después no se las pueda poner, de una vez se las voy a poner y teniendo cuidado de que puedan girar libremente. Para esto vamos a ocupar cable de red. Este es un cable de red para poder sacarle los cablecitos y ponérselos en la parte de abajo. Esto los vamos a ir pegando con cola loca también o con algún pegamento que tengan. Yo recomiendo cola loca. Vamos a cortar pequeños tramos y los vamos a poner abajo para simular el sistema eléctrico. Esto es únicamente adorno. Aunque va el motor arriba, se va a ver en la parte de abajo el sistema eléctrico. Entonces, bueno, como pueden ver, yo ya ocupé el cable que tenía aquí, el cable de red. Y pues ya lo puse todo en la parte de abajo como si fuera una cama. Entonces pues ya voy a poner el motor arriba y van a sobresalir algunos cables. Esto va a hacer que se vea más padre, que se vea más bonito y que se vea más real. Bueno, ya que terminamos de hacer el cableado, vamos a hacer ahora las mangueras o los ductos o los tubos que son de distribución o de enfriamiento. Y se ven más padre como si estuvieran cromados. Entonces vamos a tomar unos alambritos o alambre dental. Es el que yo ocupo y se ve como cromado y vamos a doblarlo. Vamos a medirlo. Aquí les muestro cómo para que podamos hacerlo exactamente, ¿no? Vamos a ver cómo queremos que pase, por dónde queremos que pasen los ductos, por dónde queremos que pues que se puedan mover, ¿no? O simular que pues que está pasando la ductería. Entonces vamos a doblarla con mucho cuidado, vamos a doblar este alambre dental
y vamos a ponerlo en la parte del motor. Junto con el motor vamos a ver por dónde queremos que pase para simular que son los ductos, ¿no? O los tubos de enfriamiento. Entonces, como pueden ver, pues bueno, ya lo puse aquí, ya lo estoy midiendo y poco a poco vamos a hacer los ajustes. No se desesperen, amigos, estos ajustes son un poco complicados, entonces hay que tener mucha paciencia y practicarle, ¿no? También lo pueden hacer con clips, si no consiguen el alambre dental, también lo pueden hacer con clips, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser pegar esta ductería en uno de los extremos, teniendo precaución para que el motor quepa perfectamente. Bueno, amigos, aquí ya puse uno de los tubos. Como pueden ver, lo puse arribita, va a correr de acá hacia abajo y va a conectar de este lado. Y pues bueno, también vamos a poner otro, yo creo de la parte de aquí donde les muestro, hacia la parte de abajo. Aquí ya lo tengo ya doblado, entonces lo vamos a pegar. Yo lo pegué con una gotita de cola loca, obviamente con mucha paciencia, y lo vamos a colocar por aquí. Bueno, aquí como pueden ver, ya coloqué los dos tubos de enfriamiento, entonces pues, se ve muy padre porque parece como que está cromado. Uno lo coloqué del lado izquierdo y otro lado derecho. Y no están unidos, pero pues, cuando ponga el motor y cuando ya vaya poniendo lo demás, se va a ver como que fueran uno solo, ¿no? Como pueden ver, el motor ya va en la parte de en medio y se ve muy bonito. A mí me gusta mucho cómo quedan con estos tubos los motores porque se ven muy padres, parecen como si fueran reales. Pues bueno, vamos a darle más detalles, vamos a ponerle un filtro de aire. Para hacer este filtro vamos a ocupar un palito de café con los agitadores del café, que son negros. Vamos a medirle y vamos a cortar un pequeño pedacito. Y lo vamos a meter sobre uno de los ductos, o al ladito de alguno de los ductos, mejor dicho. Entonces vamos a poner un sticker para que se vea más mamalón, se vea más padre. Y pues con esto se va a ver más pro, ¿no? Se va a ver más profesional. Bueno, aquí como pueden ver, se lo estoy pegando con mucha paciencia, amigos, son partes pequeñas, entonces cuesta algo de trabajo. Bueno, ya acabamos de pegarlo, vamos a esperar a que adhiera bien. Recuerden que esto es de paciencia, como siempre les digo, y pues estarle ahí practicando, ¿no? Si pueden imprimir varios stickers, mejor, porque pues luego no queda la primera, ¿no? Yo tengo un poquito más de práctica, entonces pues ya me quedó. Vamos a proceder a ponerlo. Bueno, amigos, aquí ya se lo puse, ya está en la parte de arriba, como se ve muy bonito, y vamos a poner de un bolígrafo, quito el resorte. Y esta nos va a ayudar a que tengamos un disipador. Como pueden ver, pues el disipador se ve muy bien porque está cromado. Y pues bueno, ya lo pusimos, ya pusimos el motor. Y pues la presentación es muy buena, la verdad es que se ve muy bonito, se ve muy padre las mangueras. Aquí es muy importante que ustedes jueguen con lo que tengan. Pueden poner incluso cable y van a aparecer mangueras negras. Entonces, la cosa es que ustedes reciclen y busquen cosas que tengan por ahí guardadas. Vamos a pegar el motor con una gotita de cola loca, con cuidado de no pegar las llantas. Ahora sí vamos a ponerle el resorte del bolígrafo. Y pues vean, se ve muy padre, se ve muy bonito. Me gusta mucho cómo se ve el motor. Vamos a ver cómo se ve más adelante ya montado. Bueno, pues vamos a proceder a ponerle pintura a nuestra pieza. Yo lo quería dejar cromado, pero bueno, varios compañeros nos comentaron que sería muy bonito verlo de un color rojo. Vamos a pintarlo de un color rojo Spectra para que vean qué padre se ve, ¿no? Pues bueno, amigos, ya saben que cuando pinto me gusta mandar saluditos. Entonces vamos a mandar saludos a Axel Wills. Es nuevo aquí en el canal. Te mando un saludo, hermano. Un fuerte abrazo. Ya no les explico cómo pintar porque pues ya hay varios videos que tengo anteriormente de cómo pintamos las piezas. Se los dejo en las sugerencias por si quieren verlos. Entonces pues realmente ya no explico cómo pintarlo, ¿no? Vamos a mandar más saludos. Vamos a mandar un saludo a Lucas Wills. Te mando un fuerte abrazo. Vamos a mandar un saludo a Ángel Reyes. Hansel Reyes, mejor dicho. Hansel, te mando un saludo, un fuerte abrazo. José Francisco Franco Espejel, muchos saludos. Vamos a hacer el GTR que nos pediste. Vamos a mandar un saludo también a Josué García Romero, que también nos pidió que le pusiéramos focos LED a una pieza. Entonces vamos a también a ponerle focos LED. Pues bueno, vamos a seguir pintando nuestra pieza. Como pueden ver, recuerden que yo ocupo patina. La patina es muy barata, muy bonita y queda muy padre. Se las recomiendo mucho. También recuerden que hay un video ahí de la patina. Entonces queda muy padre y no es cara, ¿no? Entonces les dejo en las sugerencias el video de la patina si quieren comprarla. Recuerden que ya yo les puse el video donde conseguirla y cómo se prepara y todo, ¿no? Bueno, este fue el video en rojo. Me está gustando mucho cómo va quedando. Se ve muy padre, se ve muy, muy bonito. Es una pieza muy bonita. El Firebird es una de mis piezas favoritas. Y pues bueno, en este color rojo se ve muy bien. Ahora tengo el dilema si poner el punto de lado en las puertas o no se lo ponemos. Pero bueno, para este video vamos a dejarlo así sin el puntito. Como pueden ver, ya va quedando la pieza, ya va quedando muy bonita, muy detallada. Me gusta mucho este color en rojo, se ve muy, muy, muy padre, ¿no?
Y pues el motor abierto también se ve muy padre, ya que lo tengamos terminado, se va a ver excelente. Bueno, vamos a mandar un saludo más a Francisco Cabrera de Aragón, te mando un saludo, amigo. Adri García, un saludote enorme. A Warriors, te mando un saludo, hermano. Roberto González, muchos saludos. Bueno, amigos, vamos a terminar de pintar esta pieza. Como pueden ver, ya va ganando un tono rojo muy bonito, un tono rojo muy, muy padre. Se ve muy bonita la pieza, se ve padrísimo cómo va quedando. Y pues bueno, recuerden que al final, cuando terminamos de terminar con la patina, vamos a ponerle un poquito de transparente. Eso lo tenemos que hacer antes de que seque la patina, para que se funda con el transparente y quede muy bonito. Entonces vamos a ponerle un poquito de transparente de Comex. Yo ocupo Comex, me gusta mucho, no es tan caro. Pero bueno, pueden ocupar el que ustedes prefieran, ¿no? El de Comex a mí me funciona y queda muy bonito. Como pueden ver, pues ya agarro rojo metálico, rojo espectra o rojo translúcido, como ustedes le quieren llamar, o candy, porque también le dicen pintura candy. Las personas que trabajan en aerografía le dicen pintura tipo candy. Entonces, bueno, se ve muy padre. Aquí lo pueden ver. Obviamente, primero cromamos la pieza. En videos anteriores vieron todo el procedimiento. Si quieren buscarlos, viene atrás cómo cromamos la pieza. Pues bueno, se ve muy padre. Pues bueno, ya la tenemos aquí lista. Vamos a proceder a armarla. Vamos a ver cómo queda armada nuestra pieza ya con su motor hecho por Custom México. Un Frankie de Custom México. Pues bueno, como pueden ver, se ve muy padre. El detalle del filtro de aire se ve muy bonito. Y pues es una pieza que a mí me gustó mucho. Una pieza que está increíble. El motor por fuera lo hace ver muy padre, muy potente. Digno de unos poderosos arrancones. Yo creo que sí le anda ganando al Charger de Toretto. Ah, la verdad es que no, pues no sé si le gane, pero pues bueno, ya con sus llantas de goma, ya muy bien detallado, se ve impresionante. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, por favor. Recomienden el canal a sus amigos, a todos sus parientes, a amigos del trabajo. Recuerden que esto es Custom México. Suscríbanse, por favor, activen las notificaciones. Compartan, denle like, por favor. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente. Recuerden que esto es Custom México. Bye. Suscríbanse.